Pues nada, chicos, pues vamos en busca de Riku, o supuesto Riku, aunque sabemos, todo el mundo sabemos que no es Riku, ¿vale? Pero bueno, yo voy a pasar del enemigo, ¿vale? No quiero gastar más TP ni nada por el estilo. Como veis, esto va a empezar a ser super mega épico. Y va a ser super mega épico. Vamos a ver lo que pasa y lo que no pasa. Ahí va. Kairi. Kairi. Que no se ha entendido perfectamente. Kairi, abre los ojos. Kairi, open your eyes. It's no es use. Inútil. Esa chica ha perdido el corazón. No she puede despertar. ¿Qué? ¿Y you? Tú? Tú no eres Riku. Riku? La cerradura no puede completarse mientras la última de las princesas del corazón siga dormida. ¿La princesa? ¿Kairi es una princesa? Sí, y sin su poder la cerradura se vea incompleta. Es hora de que la despierte. Seas quien sea, libera a Riku, devuélvela a su corazón. Antes devolveré la princesa. Ahí va. Sora. ¿Pero qué? ¿Aún no lo ves? El corazón de la princesa responde. Es el corazón de Kairi. Siempre ha estado dentro de ti. ¿Kairi está dentro de mí? ¿Kairi's inside me? Mis ojos lo ven todo. Dime, ¿quién eres tú? Soy Ansa, el buscador de la oscuridad. The seeker of darkness. Vaya. Te liberaré. I shall release you now, princess. Completa la cerradura con tu poder. Abre la puerta y llévame a la oscuridad eterna. Olvídalo. No te llevarás el corazón de Kairi. Pues nada, se viene una super mega pelea. Bueno, como veis, parece que lleva ventaja. Estoy recuperando la Eri. Hay que tener cuidado, Pareja mentira. Parece más emocionante la pelea del tío. Lo siento. ¡Vamos! ¡Bien! Perfecto. Cayó Ansa en Riku. Riku Ansa. No os digo nada, yo os digo todo. Veremos. A ver lo que pasa o lo que no pasa. Ragnarok.
Vale, perfecto. Riku. Y ahora mira. La cerradura. No funcionará. La cerradura no está terminada aún. ¿Qué hacemos? ¿Qué deberíamos despertar a Kairi? Es cierto. Si pudiéramos liberar su corazón. ¿Pero cómo? Una llave que abre el corazón. Quizá... Sora. ¡Sora, espera! ¡Detente! Estación es brutal. Es típico de escena Disney. La cara que pone ahí. Ahí estamos. Tiene todos los corazones, si os fijáis. Libera a todas, no solo a la de Sora. No solo a Kairi, que diga. O sea, no funcionaba la cerradura porque no tenía ningún corazón, ¿no? Que si no, los libera de las manos. ¡Sora! 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 Wow, es que esta escena es brutal, chicos. Los pelos de punta. ¡Sora! ¡Vuelve, Sora! ¿Qué? ¿Qué me pasa? Caigo en la oscuridad. Sora, ¿de verdad has...? No, no puede ser. No le dejaré ir. Así que has despertado por fin, princesa. La cerradura ya está completa. Has cumplido. Pero ahora se acabó. ¡Me alto ahí! ¿Podemos pararle solo nosotros? No lo sé. Imposible. No, no me utilizarás para esto. Use me for this. Riku. Tenéis que huir. Vienen los sin corazón. Son momentos de loco. ¿Qué pasa con la cerradura? ¡Vámonos de aquí! Pues nada, chicos. El quien no lo sepa, somos un sin corazón. Nos convertimos realmente en un sin corazón. Encima, uno de los más débiles que hay, ¿vale? Tenemos que continuar, tenemos que seguirles. No os digo nada, os digo todo. Pero bueno, es una zona del juego bastante chula, por decirlo de alguna manera. Al final, poder convertirnos en un sin corazón, manejarnos un rato como si fuéramos un sin corazón, mola. No os digo que no. Así que puede ser hasta bueno. Hay varios caminos que recorrer, vale. Pero entre unas cosas y otras voy cogiendo atajos. Vale. Porque si os fijáis no nos dejan y no podemos saltar más abajo. Vale. Yo así lo hago. Lo hago en plan rápido. En plan salto y hasta la entrada de todo.
porque si no, no llegamos. Así que, bueno. Lo bueno es que podemos explorar todo sin tener molestia de los sin corazón. Aunque no podemos coger ningún objeto. Kairi, deprisa. Pero Sora y Riku, de momento tenemos que huir. No, pues sigue un sin corazón. Yo me encargaré de... Qué valiente Donna. ¡Chum! ¡Maldito sin corazón! ¡Lárgate, vale! Sora, ¿eres tú? Esta vez yo te protegeré a ti. ¡Ay! ¡Guau! Wow. Mola. Mola un rato. Gracias. ¡Sora! ¡Sora! ¡Marchao ya! ¡Ven con nosotros! Te dije que no me iría sin Bella. Marchaos, vienen los sin corazón. Vale, vámonos de aquí. Cuéntame qué ha pasado. Así que la oscuridad está saliendo de la cerradura. No me extraña que haya sin corazón por todas partes. La única forma de detenerlos es sellar la cerradura, ¿cierto? Puede, pero nadie sabe qué pasará cuando esté sellada. Bueno, tenemos que hacer algo. Tengo un amigo ahí. That's right. Es cierto. You have one more friend. También tienes que salvar a Riku. Riku's keeper. Su llave, una espada habrá surgido de los corazones de la princesa. Como la cerradura que viste. Of course. Pero sin el corazón de Kairi, heart, it remained incomplete. Estaba incompleta. Once that key, una vez destruida la llave espada, los corazones de la princesa deben de haber sido liberados. Don't worry, Sora. No te preocupes, Sora. Si alguien puede salvar a tu amigo, ese eres tú. You can. Parece que las demás princesas también han sido liberadas. Al parecer, Yasmín no ha regresado a Graba. Las demás princesas también siguen en el castillo. Creía que al activarse la cerradura se fortalecería más la oscuridad. Se ha hecho más fuerte, pero no tanto como esperábamos. Es como si alguien la hubiera estado refrenando. ¿Quién será? No sé por qué, pero los sin corazones están fortaleciendo. Está surgiendo nuevos poderosos tipos de por todas partes. Si nos pasara algo, sé que podemos contar contigo, Sora. Sora, ¿estás normal del todo? ¿No te sientes raro aún? Pues no. Pues nada, vamos. ¿Saldrán sin corazón? Sí. No voy a pelear por ahora. No sé exactamente dónde tenemos que ir. No sé. Vale, llamarme loco. Pero bueno, vamos a hablar primero con Cid. A ver lo que nos cuenta. Hola. Cid, tengo que volver a Bastión Hueco. Yo lo pensaría dos veces, chico. Los sin corazón se multiplican minuto a minuto. Acabarán con tu nave. Entonces, ¿qué podemos hacer? Es fácil, rodéalos en vez de atravesarlos. Instala un Gumi guía nuevo que lleve por otra ruta. ¿Un Gumi nuevo? ¿Y de dónde lo sacamos? Del canal oculto.
cuando vine hace 9 años, le guardé ahí por si alguna vez lo necesitaba. Nunca pensé que lo acabaría usando un niño. Como veis, nos mandan para acá. Y creo que podemos pasar por aquí. Ahora que tengo salto doble, volamos y de todo. No tenemos que ir comiendo mucho la cabeza. Mirad, chicos, una cosa que no había visto. Y que ahora viene muy bien cogerla. Bueno, bien, bien. Y aquí hay otro cofre. Perfecto. Vamos allá. Poción. Perfecto. Vamos al canal oculto y a ver lo que encontramos. Primero antes de... Bueno, vamos a hablar con Kairi, ¿por qué no? Bueno, vamos a coger esto primero, ¿vale? ¿Por qué no? A ver lo que nos da. ¿Un cofre de qué? Ni idea. Oráculo. Vale, perfecto. Hablemos con Kairi. ¿Qué mural tan misterioso? Resulta fascinante. Vale, con Kairi había que hablar poco. Es lo que hay. Kumi guía. Vale, perfecto. Hablemos. Volvamos con los demás. Debemos descansar. Vale. Una luz al final del túnel. Ah, lo que contaba tu abuela. Claro, estábamos juntos. ¿Sabes qué es lo más gracioso? Te he buscado por todas partes y estás conmigo todo el tiempo. Por fin encuentro a Kairi. Ahora vamos a recuperar a Riku. ¿Crees que todo volverá a ser como antes entre nosotros? Riku ha perdido él. Yo me convertí en sin corazón y tú me salvaste, ¿recuerdas? Estaba perdido. No encontraba mi camino. Empecé a olvidar cosas, mis amigos, quién era yo. La oscuridad casi me engulló. Pero oí una voz, tu voz. Tú me liberaste. No quería olvidarme de ti, Sora. No podía. Eso es. Nuestros corazones están conectados. Su luz penetró a la oscuridad. Vi esa luz y creo que eso es lo que me salvó. Aún dentro de la más profunda oscuridad, brilla una luz. No es solo un cuento de hadas. Bueno, vámonos. Tú no puedes ir. ¿Por qué no? Es demasiado peligroso. Venga, Sora. Hemos llegado juntos hasta aquí. No puedes irte solo. Kairi, aunque nos separemos, ya no estaremos solos, ¿verdad? ¿No puedo ayudarte? Más bien, estorbarías. De acuerdo. Tú ganas. Toma esto. Es mi amuleto, tráemelo de vuelta, ¿eh? No te preocupes, lo haré. ¿Lo prometes? Promise. No olvides, siempre que estoy contigo. Qué bonito. De verdad, bonito. Prometida. Vale, perfecto. Ahí va. Sora, Kairi. Lo siento. ¿Estoy en el otro mundo? No, aún no. No estoy listo. Tengo que ver a Sora y a Kairi, al menos una vez más. Riku, ¿puedes oírme? Llegaré muy pronto. ¿Quién eres?
Tengo la otra llave espada. La que pertenece a este mundo. ¿Eh? He intentado llegar hasta ti, pero la oscuridad de tu corazón no me lo permite. ¿Quién eres? ¿Qué me ha pasado? Tu corazón ganó la batalla a la oscuridad, pero ya era tarde para tu cuerpo. Por eso estás aquí. Un lugar de oscuridad en el que los corazones se arremolinan. ¿Y qué hago ahora? Pronto se abrirá la puerta a la oscuridad. No debemos cruzarla. Debe de ser cerrada desde ambos lados. Y son necesarias dos llaves y dos corazones. Quizás ambos estemos aquí por la misma razón. Cosas del destino, tal vez. ¿El destino? ¿Se te ve muy puesto en todo esto? Dime. ¿Sore Keiris también? ¿Acaso no sientes tú mismo sus corazones? Sabe muy bien que la respuesta. Bien la respuesta. Mira tu corazón. Gracias. Vale, antes de nada, por aquí creo que hay algo. Podemos ir a casa de Berlín directamente. Y creo que había algunas cositas que hacer por aquí. Vamos a hablar con el hada madrina. Oh, otra piedra de invocación. Ayúdenme a este pequeño. Allá vamos. Dumbo. Musu. Si encontráis más piedras, de estas traed más. Vamos a salir un momentito. También hay algunas cosas que hacer por aquí. Quiero recordar. No sé si podremos ya. Vale, sí. El trío de oro. Super mega fuerza. Y llegamos aquí arriba. Perfecto. A ver si no me caigo. PH más. Vale, perfecto. Ahora, saltamos aquí. Perfecto. Dálmatas. Perfecto. ¿Hay algo más por aquí? Me lo pregunto porque no lo sé. Fundamentalmente. Pero bueno, para ahorrar camino, si me dejan, a ver, volvemos. Estoy haciendo grandes progresos. Toma, una recompensa por tu esfuerzo. Oh, examinadora. Sigas a la cueva, por favor. No, hemos conseguido una llave de espada sin saberlo, ¿vale? Bueno, no sin saberlo exactamente, pero sí que un poco de suerte. Por cierto, ahora se ha hecho de noche. Antes era de día, ¿no? No sé, puede ser. No os digo no, que no. Pero bueno, podemos volver por aquí. Como veis, aquí nos sirve la habilidad de natación. Y vamos a la casa de los... de nuestros amigos. A ver lo que nos dan. ¿Habéis visto todos los perritos que hemos recogido? Que no son pocos. No creo que tenga todos. Pero sí que la mayoría. ¿Dónde están Pongo y... la otra? Aquí. Oh, cuántos perritos. Vamos a coger a ver lo que es.
Un regalo, Gumicura. Vale. Gumipiro. Gumielectro. Troza de Miltrio. Y ya está. Vaya. Pensaba que íbamos a encontrar algo más. Pero bueno, hay que tener cuidado, ¿eh? Vale. Podemos pasar de los combates por ahora. Tenemos que ir a la casa del Distrito 3 y ver lo que nos cuenta. ¿Por qué iban al castillo a quedarse en este castillo? Vale, creo que me he equivocado. ¿Qué tal irá el Rico? Pues irá como el irá, ¿no? Estoy evitando combates ahora mismo, vale. Porque como habéis fijado, salen sin corazón prácticamente por todos los lados. Y bueno, es lo que hay. Vamos a ver qué nos cuenta nuestro amigo Cid. Y a ver lo que definitivamente hacemos. Hola. ¿Lo has encontrado? Bien, iré a instalarlo en tu nave. Listo, puedes irte cuando quieras. Chico, me gustaría que no tuvieras que correr tanto peligro. Nada,